Hoy es 1 de febrero, o sea que aquí en México es día feriado y también es el primer día de este vlog de 2 semanas. Creo que es la primera vez en un buen tiempo que me acuerdo de grabar un clip de mí hablando el primer día del vlog, entonces estoy orgullosa de mí. Creo que es mi único logro del día de hoy porque ha sido un día muy lento y cansado, aunque no he hecho nada, no he tenido nada, nada de energía, nada me ha salido bien. Pero bueno, este fue mi intento de honrar a Harry Styles en su día. Y bueno, lo que dice la camiseta, We Are in the Shit, creo que está bastante ad hoc a mi humor del día de hoy, nada más que ese perrito está muy feliz y yo no soy tan feliz el día de hoy. Pero bueno, las perlitas, la verdad es que por más que admire el estilo de Harry Styles, la verdad es que siento que no tengo ropa en mi closet que se parezca a lo que él use. También es que esos últimos meses, o prácticamente ya este último año, no he tenido como mucha inspiración para hacer outfits. No sé, supongo que es el encierro, pero miren, se hizo lo que se pudo. He escuchado a Harry Styles este día también, entonces ya quiero que sea mañana, ya quiero que sea martes y tener juntas de trabajo y sentirme activa y productiva, porque el día de hoy fue como simplemente no funcionó iba a grabar, no funcionó tampoco eso. Y odio decir esto, pero ¿será Mercurio retrógrado? Tal vez, tal vez. Eso que ven ahí es un graffiti que hizo mi hermano para Nico, dice el Nico o algo así, porque ahí está su torre. Ajá. So, yeah. Eso, si se preguntaban qué era eso que estaba ahí, bueno, es eso. Y pues nada, creo que yo me voy a poner pijama y voy a ponerme a leer o algo. Life boat as well, and offered me
jueves 11. Y como pudieron ver en el clip anterior o en uno de los clips anteriores, vi a personas ayer. ¿Por qué? Porque el 1 de febrero, que es el Día Internacional de Harry Styles, por cierto, se anunciaron los resultados de una convocatoria de Conarte, y pues la obra de Hazme un Hijo que hicimos en noviembre fue seleccionada para pues tener otra temporada. Esa vez solamente, pues creo que no se le podía llamar temporada, o sea, fue nada más un día, pero nos dieron 6 funciones más. La cosa es que nos tocó presentarnos en... Nos tocó presentarnos en marzo, entonces eso hace las cosas un poco, no complicadas, pero sí un poco más apresuradas. Digo, evidentemente, pues la obra ya está montada prácticamente, ya tenemos la escenografía, vestuarios, todo eso, pero pues tenemos que retomarla. Entonces, en eso estamos. Ayer tuvimos que ensayar adentro porque empezó como a chispear. Después no llovió, pero bueno, ahí estaba el chipi chipi, ¿no? Y de repente bajó muchísimo la temperatura acá en Monterrey y va a estar como súper frío el fin de semana. La verdad es que como que pierdo noción del tiempo. O sea, no me refiero al tiempo en cuanto a horas y así, sino al clima, pues. No sé muy bien cómo qué está pasando afuera, porque como paso tanto tiempo en casa y la temperatura de mi casa suele ser muy distinta a la temperatura de afuera, creo una cosa. O sea, por ejemplo, el martes estábamos casi a 30 grados, estábamos como a 26, 27, y yo pensé que hacía frío y traía suéter, pero ya, pues ahorita ya es temporada de suéter otra vez. Digo, es febrero, sigue siendo invierno prácticamente, y aparte el clima de Monterrey siempre es como rarísimo, entonces, ajá. He estado trabajando en el newsletter, que no sé si lo mencioné en algún punto del blog de este... De esto, o sea, el blog que están viendo ustedes, no sé si ya lo mencioné. Pero en el trabajo tenemos un newsletter, las personas que trabajamos con Paola. Si se quieren suscribir, se los voy a dejar el link acá abajo. Y también acabo de comprar, bueno, no, más bien me acaba de llegar el libro de La Vida Invisible de Addie LaRue, porque lo vamos a leer para un club de lectura juvenil. Y en cuanto a lecturas personales, acabo de terminar este libro que es An Absolutely Remarkable Thing de Hank Green. Y, o sea, quedé, o sea, literalmente quedé, o sea, el final fue como... Dije, no puede ser, o sea, yo decía, todavía hay páginas, o sea, todavía quedan páginas, pero yo no contaba con que esto, o sea, que aquí pueden pasar cosas, están de acuerdo, o sea, ajá. Esto es los agradecimientos, una nota del autor y preguntas de guía para un grupo de lectura. Y that's it. Terminó y dije, o sea, ¿is this man for real? O sea, este hombre en verdad, o sea, dijo, voy a escribir algo increíble y lo voy a terminar así. O sea, es que el final está increíble, pero crea la necesidad del siguiente libro como automáticamente, que supongo que eso es bueno. y lo compré, el segundo, y va a llegar hasta julio. Digo, podría cancelar el pedido y pedir el libro como en pasta dura, que esa es la versión que ya está, pero pues como que pedí el paperback porque quería que fuera igual que este, y ese sale hasta julio. Está bien, tengo muchas otras lecturas que quiero hacer, que tengo que hacer, entonces esperaré. Como quiera, quedé tan impactada por el final que, o sea, no voy a perder el hilo. Creo que voy a seguir pensando en este libro muchísimo tiempo. Pensé que iba a ser como my thing, y eso le pasó a mucha gente. O sea, muchas personas cuando supieron que Hank iba a sacar un libro, sí fue como, qué padre, pero luego fue como, espera, ¿es sobre robots y aliens? ¿Qué es esto? Pero terminó siendo una historia superhumana sobre
ser persona en el mundo del internet y... ¡Wow! O sea, sí es como, Hank, ¿es en serio? O sea, ¿escribes así y no habías escrito un libro en todo este tiempo? Pero bueno, lo adoro, me encanta su contenido. Los hermanos Green es como los dos hombres blancos en los que confío. Y estoy muy, muy entusiasmada por el siguiente. Estoy a nada de acabarme este bote de Skittles con chile. Esta es la cosa con este tipo de dulces que, pues sí, o sea, me los voy a acabar. O sea, y me los voy a acabar en nada de tiempo. He estado intentando controlarme porque no creo que puedan ser muy buenos para mis dientes y para mi estómago. Pero lo estoy viendo literalmente y se me hace agua en la boca. Ok, tal vez, ajá. Y aparte no quiero que se acaben tan rápido porque luego voy a estar triste cuando yo no tenga Skittles enchilados. Por ahora estoy comiendo palomitas y té porque me estaba haciendo un té y luego mi mamá hizo palomitas y me dio palomitas. Entonces, ajá. ¿Qué más? Pues nada, la verdad es que hoy no logré mucho en el día. A diferencia de ayer, que ayer fue como un día top notch de productividad y de lograr hacer las cosas que quería hacer. Simplemente el día de hoy me desperté tarde porque como que no estaba acostumbrada a estar fuera de casa. Y menos tan tarde, o sea, el ensayo de ayer fue de 8 de la noche a 10 de la noche. Entonces llegué a mi casa como a las 8:30 y luego cené y luego seguí leyendo esto, me quedé dormida. No sé, como que fue, o sea, yo sé que son 2 horas fuera, ni siquiera montamos la obra, o sea, ni siquiera repasamos la obra como bien, o sea, en el sentido de que con trazos y todo eso, pero aún así estaba muy, muy, muy cansada. Creo que también tiene que ver que, no sé, me está bajando mi cuerpo. Ahorita no está funcionando muy bien. Entonces, hoy me levanté como a las 10 de la mañana. Y me había estado levantando como a las 7:30 de la mañana. Entonces, sí resentí un poco eso en el día. Y siento que, aunque empecé muchas cosas y le avancé varias cosas, no terminé ninguna y eso me frustra. Pero bueno, espero mañana poder levantarme temprano y poder hacer las cosas que tenía que hacer el día de hoy. Porque, a ver, vamos a ver. Ok. Sí, o sea, sí son cosas que definitivamente puedo hacer mañana, pero simplemente hoy no salieron. Pero bueno, terminé de ver la serie de Ted Lasso mientras estaba comiendo. Veo series en mi hora de comida porque estamos muy cerca de los Golden Globes y ya están los, pues, los nominados y todo eso, y yo tengo este objetivo de ver lo más posible, pero sin perder tiempo. O sea, pues obviamente no voy a dedicarle mis días entre semana a ver series y esas cosas, entonces, aunque por más que quisiera, entonces he estado intentando como meter esto de ver series y películas pues en los espacios que pueda. Y terminé de ver Ted Lasso, que es una serie que está en Apple TV Plus, no sé, que nunca he pagado por Apple Plus. O sea, creo que lo tengo porque cambié mi celular en noviembre del 2019. O sea, no sé por qué sigo teniendo el servicio de streaming de Apple si según yo lo que te daban era un año gratis y ese año ya pasó. Pero bueno, no me han cobrado, yo sigo viendo, más bien nunca vi nada, hasta hace poco que vi Boy State, un documental muy, muy, muy interesante, y ahorita terminé Ted Lasso, que es una comedia sobre fútbol, y pensé que no iba a ser lo mío, pero terminó ganándose mi corazón de una manera bellísima. Es un show muy reconfortante, súper wholesome, y después voy a ver la película nueva de Sofía Coppola ahí. Pero bueno, terminé
de ver Ted Lasso y ya estaba a punto de terminar este libro y dije, ya, o sea, no, o sea, ya no podía cerrarlo, ya era imposible porque el final, o sea, de por sí es un libro en el que pasan muchísimas, muchísimas cosas, o sea, en verdad que no existen tiempos muertos en este libro. No hay ratos en lo que esperas que algo suceda, siempre algo sucediendo. Entonces el final está bastante, bastante cardíaco por eso mismo y lo tenía que terminar. Entonces, bueno, avancé cosas y terminé una serie y terminé un libro y hoy tengo un ensayo otra vez. Tenía planeado grabar hoy mi video de favoritos para Patreon, pero en verdad estoy muy devastada. Mañana no va a haber ensayo, iba a haber, pero siempre no, no sé por qué, pero no va a haber. Entonces lo más probable es que mañana grabe mis favoritos de enero para Patreon y pueda grabar ya por fin el video de preguntas y respuestas para el canal, para que salga este domingo. Creo que ahorita voy a descansar un rato como con el té y así, porque tampoco está padre trabajar así hasta el último momento que pueda antes de ir a ensayo, porque después llego a ensayo y estoy súper, súper cansada, ¿no? Y no doy. Entonces creo que voy a ponerme a repasar el guión. Me voy a tomar mi tecito y luego voy a ir a ensayar. Febrero, por eso mi outfit. Allá está mi computadora exportando el video que se va a subir ahorita al canal, que es el Q&A que lo grabé. Bueno, iba a decir que lo grabé rápido, pero no fue por mi culpa, fue porque había mucho ruido en mi casa, o sea, es que hay una conspiración en mi contra, en verdad. O sea, cada que voy a grabar, alguien pone música, alguien empieza a usar la licuadora. Cosas pasan. Entonces, eso fue muy frustrante. Pero lo edité muy, muy rápido y ya se va a subir. Hoy también tuve un live para cerrar el club de lectura de Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio de Andrea Chapela, que fue la primera lectura del club de lectura en Paola Carola y estoy muy emocionada porque ya en marzo comenzamos la siguiente, que es una lectura de Clarice Lispector. Yo nunca he leído a Lispector, entonces estoy muy emocionada. ¿Qué más? Eso hice hoy, comí muy rico, mi papá compró comida en mi restaurante favorito de toda la existencia. O sea, es en verdad el restaurante favorito de toda mi vida. Y no es una exageración. O sea, desde antes de existir, yo ya comía ahí. Mi mamá estaba embarazada y comía en ese restaurante. Entonces, sí, llevo mucho tiempo consumiendo todos los alimentos de ese restaurante. Y también hace muchísimo frío, o sea, tal vez no parezca porque tengo esta blusa puesta, pero mi casa todavía, el departamento todavía no se enfría. Bueno, a lo mejor la sala ya,
pero mi cuarto todavía no se enfría. La verdad es que odio que mis ventanas no den al mundo exterior, o sea, mis ventanas dan al pasillo. Odio que mis ventanas no den al mundo exterior, pero en estos casos no lo odio porque estamos como a 2 grados y acabo de checar y la sensación térmica es de menos 4. Entonces, está haciendo mucho frío en el norte, en el noreste, o sea, está viendo que en Texas está nevando y está así horrible, entonces va a ser una semana muy, muy helada acá. Y también como que eso solamente dan ganas de dormir y así. Pero bueno, ya se está exportando el video. Ahorita salgo a la sala a subirlo porque el internet en mi cuarto no da para subirlo. O sea, tengo que pegarme al módem para que se suba rápido, sobre todo porque es un video largo, son creo que casi 40 minutos. Y creo que voy a ver la película de Valentine's Day. Es en la que salen un montón de actores y sale Taylor Swift y, o sea, Taylor Swift cuando era novia de Taylor Lautner, que salen de novios en esa película y salen como 3 segundos, pero X, o sea, es el debut actoral de la Taylor, entonces voy a ver eso. O sea, mi plan original era ver Citizen Kane, que creo que nunca he visto Citizen Kane. O sea, no sé si la he visto, más bien. O sea, no, si la vi. O sea, es que siento que la debí haber visto porque estuve un año en cine y eso es como de las primeras cosas que haces cuando estudias cine, ver Citizen Kane. Pero si la vi, mi cerebro borró toda la información. Entonces, renté Citizen Kane en Apple TV. Y ahí está rentada. Entonces mi plan de este fin de semana era ver Citizen Kane y luego ver Mank, que es como esta película sobre Citizen Kane que salió en Netflix y que al parecer no está tan buena como la gente esperaba, pero pues la quiero ver porque aparte pues es de las películas que van para los Golden Globes a las que sí tengo acceso porque pues hay unas que todavía ni salen, ¿no? Como la de en la que sale Anthony Hopkins y no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero Olivia Colman, creo. La de The Father, esa creo que todavía no sale, creo que todavía no se estrena. Entonces, si hay películas de los Golden Globes que pues, todavía no tengo acceso, entonces estoy intentando ver todas a las que sí. Ahorita voy a lavar la cara y voy a ponerme una mascarilla mientras veo. Eso, probablemente voy a comer chetos. Y sí, that's it. Y termina ya la semana. My boyfriend's nowhere to be found.